placer venir a Marbella, sabéis que es como venir a casa, pero no quiero dejar de, en primer lugar, de felicitar a REN BMW por nuestro magnífico premio, la segunda edición. Yo creo que si algo definiría a BMW Spain son las asociaciones que la conforman. Y un gran ejemplo, yo creo que está aquí, hoy, en esta casa, de mujeres luchadoras que saben superar momentos difíciles, que saben seguir creciendo, que saben seguir teniendo iniciativas, que saben trabajar juntas. Yo creo que eso es lo que define el espíritu BMW. En efecto, como decía Rosa, somos la organización más antigua del mundo, estamos en los 5 continentes y en más de 100 países. Sin embargo, no seríamos nada sin contar con nuestro tejido asociativo. Esa unión, que es lo que, ese espíritu de apoyo, que es el que conforma desde nuestra organización, lo que nos ayuda a crecer, lo que nos ayuda a ser mejores, lo que nos ayuda a apoyarnos y ayudarnos unas a otras. Esa red de networking que se ha conseguido aquí, en esta organización, yo creo que dice mucho en favor de las mujeres que la conforman. Con lo cual, yo creo que lo primero que puedo hacer es felicitaros a todas y a cada una de vosotras. Y REN es lo que es, gracias al esfuerzo de todas y a juntas directivas que se han dejado la piel para que así sea. Así que muchas gracias y simplemente agradecer que poder compartir con vosotras estos momentos. Pues el evento, agradecer la actividad que desarrolla esta asociación desde el primer día. La verdad es que de agradecer, estáis, vosotros sois los que realmente hacéis economía, los que potenciáis que nosotros los ayuntamientos somos solamente una herramienta puesta a vuestra disposición para hacer lo que se necesite y lo que pidáis. Animaros desde luego a seguir esta línea porque lo estáis haciendo muy bien, no solo por el crecimiento de socios, sino por el crecimiento de oportunidades que estáis creando, ya no solo en vuestros asociados, sino en todo el tejido empresarial de la zona. Y bueno, daros las gracias de nuevo por este evento y a vuestra disposición para lo que queréis del ayuntamiento. Gracias. Nuestra compañera y secretaria Gema Berzal, y va a entregar el premio Isabel Mañas, que fue la past president de BMW hace unos años. Por favor. La verdad es que ha sido un premio muy reñido. Hay muy poca distancia entre la ganadora y la siguiente, pero el premio va para María José Ramírez. Ella es la que se encarga de tener nuestros coches relucientes. La verdad que estoy súper impresionada, no me esperaba, estoy súper emocionada de pertenecer a este grupo de mujeres tan encantadoras y tener tanta gente aquí, la verdad, observándome como si yo fuera un bicho raro. Pero vamos, súper emocionada y muchísimas gracias a todos por este premio que os merecemos todas las mujeres que vemos aquí, de verdad, muy emocionada. Realmente tenemos que decir que agradecemos a todas nuestras socias que nos enseñan sus habilidades, sus talentos, lo comparten con nosotras y todas aprendemos. Sabéis que el mundo digital va a pasos agigantados y todas estamos ahí procurando adaptarnos lo mejor posible. Y bueno, pues realmente el taller del año va para doña Ana María Ross. Yo creo que para todas las socias, porque el mundo digital es algo que todavía nos cuesta manejarnos y nos has dado unas herramientas estupendas. Tus talleres, que yo creo que han sido 2, 3, han sido un éxito total y todavía las socias seguimos pidiendo más y más y más talleres de Ana María Ross, porque la verdad que nos has enseñado mucho y nos vas a seguir enseñando mucho. Gracias. Gracias. Gracias.
esto no es lo mismo que dar un taller, lo puedo garantizar. Acércate el micro. Buenas noches a todos. Yo en primer lugar quiero daros... ¿Más? ¿Aquí me lo como? Vale. Buenas noches a todos y a todas. Quiero dar las gracias a todas mis compañeras de red, porque creo que este premio, si me lo permitís, os lo voy a dedicar a todas, porque vosotras me habéis hecho crecer personal y profesionalmente y estoy muy orgullosa de pertenecer a esta asociación. Y si me lo permitís, solo y ya acabo, quiero dedicarle este premio a mis dos hijas que están ahí, a Ana y a Lucía. Que no venga su madre, porque sabéis que estoy en el campo de Gibraltar o aquí en Marbella. Muchas gracias de corazón a todas. Joven emprendedora lo va a presentar nuestra tesorera maravillosa, Ruth Buján. Por favor, acércate. Y va a ser la entrega del premio. Cristóbal Garde. Cristóbal, te toca a ver. Después explico yo. Bueno, este es el premio que a mí más ilusión me hace dar, porque yo empecé en la Junta Directiva de Red, en el Comité Young, que eran las jóvenes más emprendedoras. Y creo que, aunque se lo merecen muchísimas, esta persona se lo merece muy especialmente porque estuvo conmigo en ese grupo y en la anterior junta. Este premio es para María Luisa Martínez. Y bueno, también a todas las personas que confiáis en mí como clientas, porque al final mi trabajo como asesor financiero es a lo que me dedico y es mi pasión. Y por último también, y eso estoy emocionada, eso que estoy acostumbrada a hablar en público, me gustaría dedicarlo a todas las mujeres que se dedican a nivel directivo a las finanzas y a la banca privada, porque es un sector muy difícil y realmente para abrirnos el camino y estar muy involucrados para la formación financiera y asegurarnos que la gente pueda obtener sus objetivos financieros en el futuro, pues para todas esas mujeres le dedico este premio. La mejor de networkers es nuestra compañera de junta, Maribel Muñoz. Lleva muy poco tiempo en la Junta, pero ha sido una colaboradora dentro de la Junta. Tenemos una cantidad de amigos que han llegado por ti aquí. Has hecho un trabajo con todos increíble. Has hecho un tejido de unión entre las compañeras y cabe mejorar mucho en la sociedad. Y te lo agradezco. Porque con ella crezco cada día y aprendo. Yo dije que quería entrar en la junta porque todas las de las juntas son profesionales y mujeres muy grandes, y yo que soy más pequeñita pues quería estar al lado de ellas y aprender un poquito. Y luego pues yo lo que hago lo hago con el corazón y para todos. Muchas gracias. Aunque ella ahora lo va a explicar, pero voy a leer brevemente su currículum. María Ángeles Martín Prats es la investigadora
a la que la industria aeronáutica pidió que se hiciera empresaria. Profesora de Ingeniería Aeroespacial y vicepresidenta de la Red de Excelencia Aeroespacial Europea Pegasus. Esta emprendedora doctora en Ingeniería Electrónica ha logrado en 5 años que el número de mujeres que cursan navegación aérea en Sevilla sea de un 15 a un 60%. Fue elegida por el Consejo Global de Decanos de Ingeniería entre centenares de mujeres del mundo por su esfuerzo para atraer alumnos y alumnas de diversa procedencia o capacidad a estos estudios. Pelea porque se reconozca el talento y el valor de todos con constancia. Ha hecho que la Universidad de Sevilla sea la primera europea en recibir el reconocimiento Perseus Label por sus estudios aeronáuticos. Es miembro senior del Women in Engineering, Mujeres en Ingeniería, del Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, emprendedora, y ha creado el spin-off Skylight de Aviónica, que es la aplicación de electrónica en aviación. María Ángeles Martín Prat es uno de esos casos relevantes, una muestra de lo que está cambiando en nuestra sociedad. La relevancia de sus éxitos, tanto en el mundo universitario y científico como en el profesional o en el espacio que combina ambos, hacen que cada vez su trabajo sea más conocido y reconocido, afortunadamente. Es profesora de Ingeniería Aeroespacial en la Universidad de Sevilla y a pesar de su juventud, su trayectoria ya está plagada de reconocimientos. Recientemente condecorada por Felipe VI con la Medalla del Mérito Civil por sus aportaciones a la sociedad española. Está considerada como una de las 100 mujeres más influyentes de España, según la plataforma Mujeres y CIA. Y fue finalista mundial del Premio Internacional GEDC Airbus Diversity Award 2013. A sus méritos personales se unen los empresariales. En 2011 fundó en Sevilla la spin-off Skyline Engineering. Y en 2011, durante el valle más profundo de la crisis, ella tuvo la valentía de lanzarse pues al abismo, como todas lo hemos hecho. Pero creo, yo digo que la libertad tiene un precio, y los sueños también, y hay que pagarlos, porque aquí estamos un rato, y en ese rato hay que hacer cosas. Quedarnos ahí escondidos en una esquinita, también podemos hacerlo, pero el mundo cambia con quienes nos atrevemos. María Ángeles, por favor, acompáñanos. Yo creo que María Ángeles es estupenda. Yo la conozco desde hace ya unos cuantos años y es una persona, todos los méritos que ha leído hace un momento Rosa, os diré que se quedan pequeños al lado de su grandeza personal. Es una mujer humilde, muy grande pero muy humilde, y yo creo que merece la pena conocerla. Qué lindo. Enhorabuena, por supuesto. Bueno, yo en principio quiero agradecerle su presencia aquí, que haya querido estar con nosotras. Para nosotras es un honor tenerte. Yo escuché a María Ángeles por primera vez en el Congreso de Valencia en diciembre. Y realmente me quedé impactada. Es verdad que tiene un currículum impresionante, pero a mí lo que más me llamó la atención fue cómo apoyó a sus compañeros cuando empezó esta crisis y se fueron quedando todos sin trabajo. Y ella alquiló una nave avalada por su propio sueldo, teniendo familia, niños, para que todos esos compañeros tuvieran una oportunidad. Y de ahí ha nacido esa empresa tan exitosa que hoy todos conocemos. Y creo que eso es lo que más me llama a mí la atención. De cero eres capaz de ser infinito. Así que felicidades. Muchas gracias. Buenas noches, muchísimas gracias. El placer es mío, estoy contentísima. La verdad que es un honor estar aquí hoy y no podía dejar de estar.
Es verdad que viajo mucho, trabajo muchísimo, porque no hay otro que trabajar muchísimo. ¿Y por qué estoy aquí? Bueno, no sé por qué estoy aquí, no me lo he leído vosotros. Yo soy, es verdad, profesora de ingeniería aeroespacial, investigadora, pero aquí estoy como empresaria, emprendedora. Y muy brevemente, porque no me quiero enrollar mucho, fue en el año 2011, en plena crisis, cuando yo dando clases tenía un grupo de investigación que tengo actualmente. Los ingenieros doctores no tenían salida profesional, los contratos eran muy inestables. Y es cierto que no había solución, no había ninguna opción para esta gente que irse fuera. Decían, iros fuera, y ellos decían, ya hemos estado fuera, queremos vivir en nuestro país, queremos vivir en Andalucía. Y yo soy funcionaria, o sea, yo no tenía ninguna necesidad de nada, estaba escribiendo mi paper, dando mis clases, pero sentí una responsabilidad social por los ingenieros, por los estudiantes y por mis hijos, y por, bueno, digo, tengo que hacer algo diferente, y se podía hacer, y hicimos algo diferente. Sin prácticamente ayuda pública, todo con contratos privados, creamos una empresa, Skylife Engineering, y hacemos alta tecnología aeroespacial. Diseñamos y desarrollamos sistemas electrónicos embarcados en avión. En Sevilla, allí estamos, sin complejos, y hoy en día ya hay 30 ingenieros doctores en la empresa, creciendo. Para mí es una ONG, porque yo trabajo en la universidad, echo mi sueldo de la universidad, y estoy comprometida con la universidad, y es verdad que puse todo, como me comentaban antes, mi sueldo y mi casa, todo porque los ingenieros tuviesen un futuro, y fue por ellos y para ellos. Y ese compromiso, quiero decir aquí, que hay una forma diferente de liderar las empresas, y tenemos que tener una profunda reflexión en cómo se puede, podemos dirigir empresas de una forma diferente. Podemos tener una formación técnica increíble, pero los valores no hay que perderlos. Hay que transmitir valores, hay que cuidar a las personas, porque al final las personas son importantísimas en las empresas, y hay que tratar de una forma diferente. Entonces, eso para nosotros es fundamental. Y hay que transmitir esos valores. Entonces, eso desde la dirección, intentamos que eso se transmita y que no se pierda. Pues llevamos, la empresa se creó hace 7 años, 10 años antes de la universidad, y esa gente sigue estando, siguen siendo fieles, siguen siendo motivados, están motivados, tienen pasión por lo que hacen, y esa pasión se transmite. Entonces hay un modelo de empresa diferente, que yo creo que hay que cambiarlo. Nosotros directamente tenemos contratos con Airbus, con Boeing, con Bombardier, porque es una relación basada en la confianza, es otro modelo de trabajo que yo creo, y funciona. Vamos a decir que funciona, y estamos muy orgullosos de ello. Nada más deciros eso, bueno, que hay mucho trabajo detrás, que es verdad que esto nadie regala nada. Cuando dices que es suerte, no suerte, bueno, suerte, pero hay muchísimo trabajo detrás, muchísimas horas, muchísimos viajes, muchísimos vuelos. Y sigo sintiendo que tenemos esa responsabilidad por nuestros hijos, porque tenemos que aportar, tenemos que hacer que la sociedad cambie, y por eso soy una mujer comprometida con las mujeres. Creo, estoy convencida que somos una pieza fundamental para cambiar la sociedad. Bueno, y nada más, quiero agradecer a todos vosotros este reconocimiento tan especial, que es precioso, y me gustaría dedicárselo a mi marido, como no, a Joaquín Bernal. Bueno, la idea de estar aquí en este momento, soy voluntaria desde hace 4 años de una residencia de ancianos. Hace cosa de un mes estuve hablando con las hermanitas de los pobres de Ronda. En este momento necesitan ayuda. Ayuda para hacer una serie de cosas. Yo les prometí que en cualquier evento, sobre todo en alguno como este, que tenemos la confianza, que somos amigas y que creo que cada uno puede aportar su granito de arena, de lo que aquí se recaude será para ellos. Thank you.
Ya no puedo.